vamos a ver en este documental? El Manchester City por dentro, de verdad, por la puerta de atrás. Como dicen en inglés, backstage, lo que hay detrás del escenario. ¿Y qué vamos a descubrir de Guardiola? Bueno, yo creo que mucho y poco, ¿no? Porque creo que todo el mundo tiene una visión de lo que es capaz de hacer. Y creo que todo el mundo se lo imagina, pero ahora lo van a ver. Y lo ha visto muy poca gente antes. ¿Y tú qué has descubierto en estos dos años de Guardiola? Bueno, ya lo sabía, ¿no? Pero he vivido con él, por una parte, su genialidad y por otra parte su intensidad, que son dos cosas que cuando se suman dan generalmente resultados positivos. Cómo es él como entrenador, los consejos que nos da y bueno, también a veces la motivación y a veces también el enojo y todas esas cosas. Es el entrenador y obviamente él lo vive con mucha furia y a veces bueno, tiene que dar un poco de disciplina, ¿no? Veus més i més el que és ell en tots els moments específics de la seva feina, del partit, com gestionar pues, les emocions, com gestionar tot plegat, sí, molt més a prop tot. Del Brahim, pues, un jugador nou, o sigui nou jove, que per primer any està amb els grans, pues, com s'implica, com escolta, com pateix, com disfruta. Pues això, no? L'experiència d'un jove de l'acadèmia que té l'oportunitat d'entrenar sota el Pep i junt amb aquests companys extraordinaris. Pues vamos a ver la evaluación de toda la temporada, de cada momento, lo que hemos vivido como equipo, lo que ha hecho Pep conseguir en nosotros el juego, la energía y todo así. Juego, let me talk, man. Entonces es increíble, así que creo que son momentos inolvidables y que esté grabado, pues la verdad que es para disfrutar y sobre todo disfrutar de cada momento y que disfrute la gente de lo que hemos hecho. Claro, eso es para guardarlo, ¿no? Exacto, es para guardarlo y ahí está guardado. Ahora van a salir 8 episodios de lo que ha sido el año y la verdad que es increíble y esperamos disfrutar muchísimo de viéndonos ahí como éramos como equipo, como somos como equipo y todo lo que hemos conseguido. ¿Y tú qué has aprendido? Pues he aprendido muchísimo. Imagínate ganar 3 títulos, 2 por así decirlo el año pasado, que es lo que he grabado. En mi primer año profesional pues ha sido increíble, sobre todo lo que he aprendido con estos grandes jugadores y con el gran entrenador y el staff que tiene, pues cada día he aprendido muchísimo de ello, de cómo situarse en el campo. Aparte.